Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿eh? Nos hemos aliado con Shropshire, pero no sin dolor. El joven Seolbert ha muerto. Sí, mis exploradores ya me han informado. Una muerte trágica por una alianza dudosa. Espero que lo vengaras. Se ha hecho justicia. Seolbert será recordado. Fue agradable tenerlo entre nosotros, aunque fuera poco tiempo. Sin duda. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame más sobre Kent. Basim me ha escrito. Dice que ha encontrado a la tal Fulke y pide que lo ayudes. Se ha refugiado en el priorato de San Adriano. ¿Qué hay de Sigurd? No ha mencionado nada, pero si ha encontrado a Fulke, Sigurd no puede andar muy lejos. Iré tan pronto como pueda. Bien. Ten cuidado, Eivor. Basim tiene noticias de Sigurd. Iré a buscarlo. Quiero ver el mapa de las alianzas. He cambiado de idea. Debo marcharme. Dag, Basim me ha informado de la ubicación de Sigurd. Partiremos de inmediato para buscarlo. Bien hecho, Eivor. Tras tanto tiempo, al fin se te ocurre buscar a nuestro Jarl. Aplaudo tu desganada empresa, pero yo no te acompañaré. Dag, esto no es una broma. Al barco, ya. Alguien tiene que quedarse y ocuparse de los problemas del asentamiento. Puesto que tú evitas este lugar tan a menudo como puedes, me encargaré yo.
Si quieres quedarte, que así sea. Pero cuando Sigurd regrese, ya veremos cuál es tu lugar entre los saqueadores. Tan solo dices eso para sentirte superior, Eivor. Sé que Sigurd comprenderá mi decisión. ¿Tanto dudas de mí que ni siquiera blandirás un hacha para salvar a tu jarl? Ni yo lo habría dicho mejor, matalobos. Pero ve, encuentra al jarl y tráelo de vuelta. Y no te pierdas por el camino, visto que cada vez te ocurre más. Esto no ha terminado, Dag. Hablaremos a mi regreso. Despliega las alas, Sini. ¿Acaso no quiero decir que la fe es fundamental? Sí, porque sin ella el sacrificio de Cristo no tendría valor. ¿Acaso no murió para salvarnos del pecado original de Adán y Eva? Pero el mal persiste. Sí, persiste porque él nos dio libre albedrío. ¿Goza de libertad un bebé asesinado por un déspota? Sí, no, quiero decir, no es tan simple. ¿O un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo? ¿O Judas, que estaba destinado a traicionar al Nazareno? Ah, dicen que Judas fue utilizado. ¿Me traicionan mis oídos, hermano Horbert? ¿Cuestionas las escrituras? ¿Libras de culpa a Judas? ¡Grotesca blasfemia la tuya! No, yo no he dicho eso. Hermano Cedric, ¿acaso no soy yo el más pío de sus siervos? ¡Fuera! ¡Vete! ¿Haciendo amigos? La lengua de una persona te permite degustar su corazón, Eivor, y esa información suele ser útil. ¿Y a qué saben estos cristianos amarillentos? Solo era una figura retórica, Eivor. Y todo esto ya me cansa. ¿Así serán las cosas entre nosotros? Claro que no. Te agradezco que hayas venido. ¿Qué hay de esa gangrenosa de Fulke? En tu mensaje decías que estaba en Kent. Está aquí, en alguna parte. El mes pasado Sigurd estaba con ella. Pero nada nos garantiza que ese siga siendo el caso mañana. Bueno, ¿cuál es el plan? Estamos en las tierras de su dios, una pagana y un hereje. Para cazar a Fulke, necesitaremos un cepo cristiano. Fulke no tiene nada de santa. Los cristianos aborrecen sus extrañas ideas. Cierto, pero puede fingir ser una de ellos, a diferencia de nosotros. No se esconderá de todos, no con un prisionero. Y bien, ¿por dónde empezamos? He hecho un amigo, el abad Kinneberg. Es un devoto fervoroso, mucha más ambición que astucia. ¿Y qué sabe tu amigo, el abad Kinneberg?
Acompáñame, te lo presentaré. Así ambos oiremos toda la historia. ¿Has hallado paz en el tiempo que has pasado solo, Basim? Yo siempre estoy en paz y jamás estoy solo. Me colma de gozo moverme entre quienes me rodean. Los observo, los estudio y en todo momento aprendo de ellos. Ese es el deber y la vocación de los ocultos. ¿Sabes? Desde que nos conocemos, esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz. Es Hitham quien debería hablar como yo, si le he enseñado bien. ¿Te refieres a tu credo y tus preceptos? En efecto. Y también a nuestra obligación de... ¿cómo decirlo? De contribuir a que la humanidad mejore. Es un propósito ambicioso, pero eso no explica qué ves en Sigurd. Mi hermano no es tan generoso. Pero es que tu hermano es alguien especial, importante, y quiero que lo sepa. Espero mostrárselo. ¿No es esta una tierra bendita? El país de Dios. Y sus siervos heredarán este Edén para atenderlo. Abad Kinebert, he aquí la nórdica que mencioné. Ah, sí. Y debo decir que infunde terror. Basim me ha dicho que conocéis a Fulke. Así es. Lady Fulke pasó por aquí hará no más de un mes. Hablamos y bebimos. Una mujer encantadora. ¿Y dónde está? Eivor será vuestra hacha, Abad. Ya sea para talar árboles o desmembrar a vuestros enemigos. ¿Qué le has prometido? Tan solo una nimiedad, Eivor. Un contratiempo con el que puedes ayudarme. Hablad claro, Abad. Seré yo quien decida si este acuerdo merece mi tiempo. Ah, tu loba enseña los dientes, Basim. Vayamos al grano. ¿Cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? Hace unas semanas, Dios llamó al regidor de Kent. Una pérdida lamentable. El rey Alfred ya ha escogido a su sucesor, pero todavía no lo ha anunciado. Y yo debo conocerlo. ¡Ya! Pronto todo Kent sabrá a qué Zen ha elegido. ¿Por qué no esperáis? Quiero saberlo de antemano. Para cotejarlo antes de que todos esos necios aduladores llamen a sus puertas. ¿Quién más conoce su nombre? El emisario del rey lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor. Intercéptalo e infórmame. Cuando conozca el nombre del Zen, hablaremos de cómo puedo ganarme su favor. Si lo logramos, ¿cómo encontraremos a Fulke? Necesito alguna garantía. ¿Tú tienes oídos en todas las iglesias, abadías y catedrales de Kent? Porque yo sí. Y la encontraré. Haremos todo aquello que un alma cristiana no pueda hacer. ¿Cómo encontraré a ese emisario? El monasterio de Tonbridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos. Empieza por ahí. Averiguaré quién es el regidor. Buscad a Fulke. Todo a su tiempo. Si hemos terminado, debo acudir a la costa meridional. Folkestone tiene el mejor pescado de Wessex. Bien, nos reuniremos allí cuando conozca el nombre del regidor. Kinebert es ambicioso, pero tiene contactos. No encontraremos a Fulke sin él. Supongo que ya lo veremos. ¿Tú qué harás? Aún no he terminado de jugar con estos cristianos. Nos vemos en Folkestone.
No deberían verme. Mejor que me encapuche. Si el emisario de Alfred pasó aquí unos días, alguien sabrá a dónde fue. ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote o vas a pedirme algo? Busco a un hombre que pasó por aquí. Se trata de un súbdito del rey. Esfúmate o llamaré a los guardias. Ya estoy harto de todo el mundo. ¡Cúrate tus propios males! ¿Por qué no me ayudas como el alma caritativa que eres? Y luego ya te dejo en paz. Sabia decisión, cerebro de barro. Vi al hombre de Alfred, pero se fue hace tiempo. Tal vez Gowan, el bardo, sepa a dónde. ¿Y dónde está? La última vez estaba cerca de esos árboles que hay entre el puerto y el puente, ebrio como una cuba. Ahora vete a incordiar a otro. El emisario se fue a empinar el codo con un bardo. Iré a buscarlo a ver si sabe algo. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos. Oye tú, ¿estás vivo? La paciencia es un caballo cansado. Otro beodo bamboleante, incapaz de aguantar la bebida. Te despejaré la sesera. ¡Esto está frío cual teta de bruja! ¡Por los calzones de Dios! ¿Quién diantres me despierta? ¿Eres tú el cuentacuentos? Gowan, el diente de león. Pues los vientos de Wessex hacen volar mis historias. Mas, ¿por qué me asestas una coz en la mollera? Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred. Dime a dónde fue. ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió. Quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano. Paga con esto una buena cama en la que pasar la noche. ¡Ah, gracias! Tus historias son dinero para mí. ¿De qué otro modo podría ganarme la vida? ¿Con un trabajo más honrado? ¿Labrando el campo? ¿Ordeñando vacas? ¡Jamás un trabajo físico! Hay una fortaleza al sureste donde los paladines rezan de noche y combaten de día. Dover, en los acantilados blancos. Gracias.
Te daré un sabio consejo. No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza. Gracias por decirme algo obvio. Ahora dejadme con mi castigo impío. El emisario fue a la fortaleza de Dover, en la costa sureste. Tibi in campo, intercept septimo, diluculo... Hiya! Esto se va a complicar si me ve alguien. Préstame tus ojos. No deberían verme en esta zona. Thank you.
El regidor elegido por Alfred es un zen llamado Tedmund. El abad Kineder querrá saberlo. Trancada por el otro lado. Debería ir a ver a Basim y al abad en Falkenstone. Debes probar nuestra cerveza. En mi abadía se elabora la mejor de todo. ¿Quieres probar cómo se te da el horno? Creo que mi alma inmortal correrá el riesgo de probarla. Ah, tu dios es un mandatario muy estricto. Eivor, ¿tienes novedades? El Zenk Tedmund será el nuevo regidor de Kent. Tedmund, esta es una prueba del señor. Tiene miedo de los daneses y apenas sale de su fortaleza de Rochester. ¿Cómo voy a ganarme su lealtad si no habla conmigo? Ni conmigo ni con nadie. ¿Qué problema? Para ganaros su lealtad, Tedmund tiene que deberos algo. Por ejemplo, la vida. Continúa. Una fortaleza asaltada, un hombre secuestrado. Si derrotáis a su enemigo y le salváis la vida, su gratitud sería eterna e ilimitada. Pero es más difícil adentrarse en esa fortaleza que en el hábito de una monja. Quizás sí, quizás no. ¿Ocultas algo, Basim? Hay un aserradero cerca, ¿verdad? Bimasfin. Alfred está empeñado en fortificar Wessex y en el aserradero cortan la madera de nuestros bosques.
Tedmund está allí. ¡Imposible! ¿Cómo lo sabes? Dicen que Tedmund ha abandonado su reclusión para supervisar las obras de las fortificaciones de Canterbury. Raptarlo en un aserradero es menos peligroso que asaltar una fortaleza. Pero vuestro intento de rescate no sería tan heroico. ¿Merece la pena? Puede que funcione. Sí. Sí, llevadlo a los megalitos. ¿Y Fulke? Cuando tenga la lealtad de Tedmund, tendréis a Fulke. Marchaos. Prepararé un grupo de rescate. No termino de fiarme del abad, Basim. Es egoísta y evasivo. ¿De verdad puede darnos a Fulke? El abad es amigo de Fulke. ¿Es? ¿Has vuelto? Muy bien. El abad es amigo de Fulke. Eso está claro. Mientras no sospeche de nuestros motivos, quizá lo logremos. Efectivamente. Eso me recuerda al cuento del escorpión y la rana. Igual lo conoces. ¿Un cuento infantil? Un cuento con moraleja. El escorpión quiere cruzar el río, pero como no sabe nadar, le pide ayuda a la rana. La rana accede a cargar con el escorpión para que cruce el río si éste promete no picarla. ¿Y el escorpión incumple su promesa porque pica por instinto y los dos se ahogan? El escorpión cruza el río, pica a un hombre inocente y lo mata. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Que tus cuentos son tan confusos como su significado? La moraleja es que todos los cuentos tienen mil finales posibles, muchos de ellos inesperados. Si el abad no nos entrega a Fulke, yo mismo acabaré con él. Y nuestra búsqueda seguirá adelante. Una táctica muy eficaz. Beamsfield está justo ahí. Adelante, te sigo. Espero que con esto consigamos lo que queremos. Cuando el abad cuente con la gratitud de Tedmund... Muéstrame qué hay por ahí. Tedmund nos entregará a Fulke. Solo tenemos que hacer esto. Si ese egoísta cumple con su palabra. Si me ven, se pondrá feo el asunto. ¿Quieres actuar en la sombra? ¡Poneos a trabajar! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Mandaré, Dios al fondo! ¡No os pago para holgazanear! ¡Tenemos que cumplir los plazos! ¡No! ¡Protegerme! ¿Pero qué? ¡Soltadme! Deja de dar berridos y vivirás. ¡Que los santos me protejan! El silencio te salvará, Tedmund. El silencio, no tus santos. Thank you.
Desaparece, amiga. Ya tenemos al hombre que buscábamos. ¿No te hacen vibrar estas aventuras? ¿No prefieres actuar en la sombra? Eso hemos hecho. Hemos capturado a un hombre rápidamente y hemos huido sin que nadie nos persiga. Nos ocultamos a plena vista. Así actuamos, pero solo hasta el momento del triunfo. El ataque final. Prefiero actuar y hablar con claridad. Los reyes que no lo hacen suelen ser malinterpretados. Pero como líder que eres, no me negarás que la sutileza y la intriga son un manto que debes llevar. ¿Cuántos en tu clan saben los verdaderos motivos de la ausencia de Sigurd? Ya me entiendes. Un líder debe saber cuándo hablar y cuándo... ¡Alto, daneses! En el nombre de Alfred, rey de Wessex, os exijo que me entreguéis a su súbdito. No deis un paso más, cristiano, o mataré a vuestro hombre. Por favor, no soy la persona que buscáis. No lo pierdas de vista. Darán una buena recompensa por él. Un solo movimiento en falso y te acuchillo. Tenemos a vuestro hombre. Acabemos con esta farsa y larguémonos. ¿Seguro que es Stedmon? Viste como un señor, pero es más bajo y más gordo de lo que recordaba. ¡No soy Tedmon! ¡No lo soy! Juro por la Santa Cruz que no soy el Zeng Tedmon. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Quién eres? Habla o te corto la garganta y los cuervos se darán un festín con tus entrañas. ¡Sergar! Me llamo Sergar. Lord Tedmon me paga una miseria para que me haga pasar por él. ¿Hermano Sergar? Estás muy lejos del priorato de Agustín. Dejé el claustro hace muchas lunas, santidad. La vida monacal no era mi vocación. Nos ayudarás, Sergar. Organiza un encuentro con Tedmon para que salga de su reclusión. No soy nadie para Tedmon, le da igual lo que diga. Mis órdenes llegan por carta, nunca en persona, apenas lo conozco. Entonces no nos sirves de nada. Quizá debería acabar contigo ahora mismo. No, espera, déjame pensar. ¡Ah! ¡Los daneses! Necesitáis a los daneses para asaltar la muralla. Están en un campamento que hay al oeste de aquí. Haciéndome pasar por Tedmon, ordené a unos soldados que los capturasen. Si os dais prisa, quizá podéis parar esto. Si otra banda de daneses participa en el asalto, tendremos la distracción que necesitamos para adentrarnos en Rochester. Si los sajones no acaban antes con ellos. Para ellos sigo siendo Tedmon. Puedo hablar con su capitán para que ordene retirarse a sus hombres. Es un plan arriesgado. Las nornas tejen sendas enmarañadas que no se pueden desenredar. Rochester siempre ha estado en nuestra senda. Abad, no bajéis la guardia. Os avisaremos cuando vayamos a capturar a Tedmon. ¿Y este insensato? Ahora conoce nuestro plan. Vendrá con nosotros. Si me traiciona, sus testículos arderán en las llamas de una hoguera. No te arrepentirás. Gracias a mi ingenio y mi astucia, no será necesario derramar sangre. Si no te callas de una vez, al final voy a tener que matarte. Las ventajas de ser Tedmon disminuyen rápidamente. ¿Qué hace uno para ser socias? ¿Hay que superar pruebas de resistencia y desafíos varios? Tuve la mala suerte de nacer pareciéndome a otra persona. No debería haber abandonado la senda de Dios. ¿Qué te ocurrió? Soy el séptimo hijo de un pobre granjero y al no poder alimentar a otra boca más, mi padre me entregó a los monjes. ¿No era para ti la vida de clausura? Creí que encontraría solaz en la repetición, pero no hacíamos más que orar sin mesura y rompernos el espinazo trabajando. Las nornas hilan destinos misteriosos. Ahora tu vida depende de la historia que hiles para ti. No se me da bien la farsa. Cuando finjo, las manos se me quedan muertas y sudorosas y tartamudeo, pero lo intentaré. Ah, quinta esencia del gran arte. El capitán no conoce muy bien a Tedmon. Si no hacemos nada descabellado, no pondrá en duda mis órdenes. Espero. Hemos llegado tarde. Esto es terrible. Hay que salvar a los supervivientes a toda costa.
debemos de acercarnos a él con cuidado. Bebe demasiado y no le harán falta motivos para matarnos. Soy yo, el Zeng Tedmund. Vengo a comentar las órdenes que os di y no hará ni un día. Este tarugo hará que nos maten a todos. ¡Matasteis a los nuestros! ¡Mujeres, hombres y niños! ¡Bajad el tono, perros! Ahora sois esclavos de Ken. Zeng Tedmund, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo osas dirigirte a mí de forma desafiante? ¿Acaso no sabes quién soy? Tedmund, como ya he dicho, y no quería faltarte al respeto, pero es que me dijeron que habías vuelto a Rochester. ¿Ah, sí? ¿Y acaso te parece que estoy en Rochester? Pues, no, señor. Un sabio siempre llega por sorpresa. Tus compañeros de viaje son peculiares. ¿Un persa y una danesa? Soy la consejera del Zeng sobre las costumbres de mi pueblo. Eso es, una especie de intercambio cultural. Puede que algún día visite vuestra Danimarca. Noruega. Me confundes con una extranjera. ¿Pero acaso no somos todos un poco de los lugares que visitamos? Puede ser. Bueno, dejando el tema a un lado. ¿Alguna orden más? Sí, sí. Te ordeno que dejes de merodear por aquí y vuelvas a los barracones, cabeza hueca. ¿Y con los daneses capturados? ¡Matadlos a todos! ¡A todos y cada...! No, espera. Déjalos aquí, atados. Serán un banquete para cuervos y lobos. Eso es todo. Puedes irte. ¡Largo! Una triquiñuela convincente que te ha granjeado la libertad. Empieza una nueva vida y deja de vivir la de otro hombre. Eso haré. Este sorbito de poder me ha hecho pensar que tal vez pueda llegar a ser un líder. ¡Eso, eso! ¡Desfilad! Os esperan muslos y cerveza calientes. ¡Venga, retrasados! Atados como animales. Tengo que soltarlos. Eres un cadáver. Te debemos la vida, amiga. Estos sajones, hijos de puta, iban a matarnos. Iban a hacerlo, sí. Pero ahora podéis devolvérsela. Marchad con nosotros y contra Rochester y vaciadles las arcas. Lo haría de buen grado, pero no somos suficientes para penetrar esas murallas. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Giedrich nos proveerá de una horda vikinga. Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba, pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. Ahora coge las armas y armaduras de los caídos. Giedrich y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla. ¿Y quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande, pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso, te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Giedrich su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla cerca de Rochester, con los barcos. Hay que avisar ya al abad Kinnebert. Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Todo parece estar en orden. Partiré al amanecer. Bien, así nos da tiempo a beber.
Has viajado lejos para cumplir tu misión. ¿Así es la vida del oculto? ¿Del nómada? No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales, lo creemos. ¿No tienes un hogar? No tengo hogar, no. Raro. La familia es hogar, pero tampoco tengo... ¿Nadie? ¿Ni Hitham? Padres, hermanos, muertos. Perdí a mis padres con tan solo 9 inviernos. Sin Sigurd habría... ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos... son un enigma. Pueden ser una preocupación... una alegría... o un disgusto. Y con suerte... tu reemplazo. Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo he hecho en falta. Mucho. Lo siento, Basim. Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo, mentor... Habría apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo, puedes perder todo. Y vaya si lo perdí. Todo. Ahora que no hay cadena, Giedrich y los barcos ya pueden pasar. Rochester va a ser un hueso duro de roer. Es hora de prepararse.